Estamos de regreso y ahora vamos a una de las secciones más esperadas de cada inicio de semana, la sección Hechos del Agro. Y bueno, en esta oportunidad vamos a conocer acerca de la cosecha de alberja. El viento amaneció soplando fuerte en esta zona de El Salvador. Estamos a 500 metros sobre el nivel del mar y a nuestro alrededor, hermosas cordilleras. Nos encontramos en el caserío Los Lucas, Cantón Guacamaya, Nahuizalco, Sonsonate, territorio donde más de 60 personas hace aproximadamente 30 años decidieron apostarle a la alberja como cultivo principal. Aquí esto, mire, esto se corta, acá todo este sazoncito que es todo esto, ya que está gordito más que todo, este. Ya tiene semillitas esto, esto se va, y a esto más, esto va quedando, mire, para la próxima, todo esto. De respaldo ya. A don Isidro Cotán, lo encontramos en lo mejor de recolectar cosecha. Por cierto, el corte de estas vainas inicia en diciembre y finaliza en abril. La actividad se hace con gran optimismo y se comprende porque el alberje en esta comunidad es oro. En este caserío siempre se trabajó con granos básicos, maíz, frijol y maicillo, pero las cosechas se pusieron malas y el precio de venta cayó. Los agricultores no podían quedarse de brazos cruzados, así que le entraron con todo a esta planta y no se arrepienten. Confiesan que les va bien. Donde nos queda, digamos, ganancia es en la alberja, ¿verdad? Ahí nos queda, porque en la cosecha del maíz no sale el maíz, pero como hay que darle otro gasto, ¿verdad? El mantenimiento, todo eso, ahí nos queda, digamos, un poco a las, pero donde nos da un poco de ganancia es en esto, ¿verdad? Los granos básicos no han desaparecido, se siguen produciendo para consumo familiar. La rentabilidad, como lo han explicado los productores, se logra con la cosecha de alberja, que por cierto, goza de gran demanda. El mercado es local, pero también desde aquí salen cientos de quintales para diferentes puntos del país. Todo inició a la brava, hablando a lo salvadoreño. Pero desde hace algunos años, estas personas gozan con el respaldo del CENTA en cuanto a asesoramiento agrícola se refiere. El apoyo que dicha institución brinda ha permitido resultados positivos. El cultivo es una ventaja que se tiene porque nosotros se siembra en el mes de mayo el maíz y luego a los 10 días de haber sembrado la alberja, sembramos el 10 días de haber sembrado el maíz, se siembra la alberja. Ahí estamos. Entonces venimos y el mismo manejo que se da al maíz se le da a la alberja. El mismo fertilizante, de ahí cuando llueve se le pasa un poquito al albergue y va alimentando. Ellos no tienen mucho gasto en esto. Y al final tienen su producción que usted ve, las plantaciones están muy bonitas y altos productores. Parece curioso, pero este cultivo prácticamente no necesita cuidado estricto. El manejo se hace de manera agroecológica y las plantas se han adaptado muy bien a la zona. La evidencia, estas cosechas. En este momento la recolección está buena, el precio ha bajado, pero aún así la rentabilidad se mantiene. Después, la primera vez se corta, empieza y está a $2. Después ya está a 1.50. Y ya después a 3 coras. Hoy a 3 coras está el nivel. Maíz y frijol, dos cultivos previos a la alberja todos los años en esta zona. Entre ambos se sacan los gastos de producción, quedando libre para los productores todo lo que genera esta verdura color verde que tiene gran venta por sus múltiples usos en la gastronomía salvadoreña. Solo aquí, en el caserío Los Lucas, Cantón La Guacamaya, Nahuizalco, Sonsonate, se produce alberja en casi 20 manzanas de tierra.